verdad es que la iniciativa vino después de varias llamadas de médicos que desde su consulta privada no tenían la oportunidad de vacunarse. A ella se le ocurrió esta locura en un momento en el que en Madrid solo se vacunaba en centros públicos y en los hospitales privados. Pero claro, todos los compañeros y también todos los trabajadores de clínicas y de consultas privadas, que además estaban en contacto directo con pacientes con infecciones de COVID, pues de cierta forma estaba siendo discriminados. En el momento que yo llevé a la Junta esta idea, la verdad es que todos fueron ánimos y ideas y ganas de ayudar. Y bueno, pues conocemos a esta persona en la consejería, el presidente se ofreció a llamar personalmente al consejero de Sanidad y en ese aspecto la verdad es que da gusto trabajar en una Junta como esta, tan unida en las cosas importantes. María, no sabes cuánto te agradezco tu dedicación en cuerpo y alma a este proyecto. Casi se me olvida que la mujer de uno de los ojos que ha dejado nuestro presupuesto. El colegio, aparte de hacer esa defensa de la profesión médica, también ayuda en otras líneas y sobre todo cuando hay una necesidad como la que hemos tenido en la Comunidad de Madrid de aumentar nuestra capacidad de vacunación. Ha sido un trabajo extraordinario y sobre todo a costa de las arcas del colegio, algo que ya me ha recordado muy bien el presidente del colegio y desde luego que en algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Por lo tanto, no puedo tener más que palabras de agradecimiento, bueno, a todos los médicos de la Comunidad de Madrid, no solo por el trabajo de vacunación, su trabajo en el día a día y en especial a todo el colegio, a la Junta Directiva del Colegio, porque desde luego la labor ha sido, insisto, que ejemplar y digna de destacar y que ellos me consta que hemos sido un ejemplo para otras comunidades autónomas. El reto logístico era importante, afortunadamente el doctor Valero tenía muy claro cómo había que organizarlo y efectivamente ha sido un gran valor a la hora de conseguir que todo funcionara perfectamente. Vamos a ver si en qué momento se pone la tercera dosis a los médicos. En fin, vamos a estar pendiente de la población y de los médicos siempre hasta que ya finalmente se pueda, en breve espero, controlar la pandemia. Más que yo haber hecho algo por los demás, yo al revés, me siento muy bien de lo que los demás me han hecho sentir a mí. Cada vacuna era un rescate emocional a veces para una familia. Y eso es una bendición poder haber hecho ese trabajo. Yo creo que el haber puesto casi 50.000 vacunas en el colegio es algo que hace unos meses nos hubiera parecido imposible. Si nosotros creemos que la vacunación es la forma más efectiva de salir de esta pandemia, creo que es coherente también apoyar la vacunación y poner nuestro pequeño granito de arena para conseguir que cada vez más madrileños estén vacunados. Yo creo que era muy necesario el hacer este homenaje, sobre todo a los médicos voluntarios que de forma altruista han hecho posible esta campaña de vacunación. También a los muchos voluntarios que ha habido ayudando en labores administrativas, a todo el personal del colegio que se ha volcado y que nos ha ayudado mucho, todo el soporte científico que nos ha dado el Comité del COVID y bueno, todas las personas que desde la Junta Directiva lo han organizado. Los voluntarios médicos que han estado aquí mañana, tarde, hasta las 9 de la noche, los sábados, los domingos, ese gesto altruista es impresionante. Pero estamos satisfechísimos y súper orgullosos del trabajo que hemos hecho y sobre todo del apoyo que hemos tenido por parte del colegio y de todos los estamentos del colegio para que esta campaña de vacunación resultase lo que ha sido en realidad un auténtico éxito. Por lo que a mí respecta, pues estoy abrumado porque, bueno, yo aquí vine con la única idea de vacunarme y de vacunar sobre todo a la mayor cantidad de población posible. Ay, pues ha sido muy bonito, ha sido bastante emocionante y bueno, yo creo que todo el mundo se lo merecía aquí, tanto los médicos como también enfermería y los registradores, desde luego. O sea que, y bueno, pues gracias a Valero y a María Cordón que han hecho posible también que todo esto se realice. Estoy felicísimo y esta tarde que me estoy reencontrando con todos los que hemos participado en esta campaña. Cada uno ha puesto lo que ha podido y bueno, yo he tenido más tiempo, entonces he puesto más
más tiempo y otros han tenido menos, porque gente que está trabajando, que dedica a lo mejor un ratillo del sábado a venir por aquí, un día que tienen libre, pues creo que también la verdad que esa gente se merece mucho. A mí me ha gustado mucho el vídeo que se ha presentado, porque yo creo que en el vídeo de verdad se ha visto la entrega que han tenido los médicos voluntarios, los enfermeros que se han contratado, todo el personal del colegio, el agradecimiento que hemos recibido, muchísimas muestras de agradecimiento, tanto de las personas que se han vacunado como de sus familias, y también creo que es muy importante la participación de la consejería, ya que sin haber recibido estas vacunas desde la consejería no podríamos haber hecho esta campaña, ¿no? Los médicos no nos jubilamos nunca, y el hecho es que cuando se propuso esta campaña de vacunación muchísima gente saltamos a la primera, porque el médico no se jubila jamás. El que va a ser médico, yo creo que nace ya médico y se muere siendo médico. Esto ha sido algo excepcional, que hemos colaborado bastante, como ha dicho el consejero, al número de vacunas que se han puesto, y la verdad es que cada vida, cada vacuna que se ha puesto y cada vez que se ha evitado que una persona entre en un hospital o entre en una UCI ha sido importante. Yo creo que lo más significativo del acto de hoy ha sido que tanto el discurso de nuestro presidente como el consejero de Sanidad han dado las gracias por activa y por pasiva a todos los colaboradores en esta campaña. Lo más emotivo es saber que hemos sido parte de haberlo conseguido. Este colegio ha suministrado 47.000, prácticamente la mitad de lunes a sábado. Muchísimas gracias.